Otley. Otley? What for? Now they pulled what was left of a body out of the swamp down there. It's chewed up real bad. Something ain't right. We're here to investigate the death of your husband, John Crankton. There's been a curse put on this place like none I've ever seen. I'm getting out of here, and once I'm gone, there won't be nothing to keep that evil thing away. That is not a shark. So you're saying there's a swamp monster out here killing people? Look at the size of the scale. There's no thrill to compare with hunting something that can hunt you back. If we don't bother it, it won't bother us. Excuse me. I want to go home. We're gonna have to kill it. Let's go, boys. We ain't getting out of here alive. It can breathe out of the water? How can it do that? We are fish food. There's another one. Existen bastantes películas acerca de animales asesinos, cuya trama no es de lo mejor. Sinceramente, siento que está muy bien de esa forma, no hay que entender este tipo de cintas, para disfrutarlas en su totalidad. Dentro de este mundo cinematográfico, se encuentra una de las mayores marcas, no se tiene que ser fanático de este tipo de películas, para conocer a Syfy. Mayormente, se reconoce como un canal de televisión estadounidense, que se dedica a la emisión de películas y series originales. Inició en el año 1992 en Estados Unidos, siendo NBC Universal el propietario. En 1995, se extendería a Reino Unido, y que posteriormente en 2007, lanzaría la versión para Latinoamérica. Desde sus inicios, el logotipo de la compañía, ha ido cambiando, mejorando en cada una de sus presentaciones. De 2002 hasta 2009, el logo usado fue este, cuyo diseño ya era muy bueno, y en mi opinión no necesitaba cambios. Pero como todo alguna vez tiene que evolucionar, en el mismo año de 2009, llegaría un rediseño total de la marca, dejando de lado el dibujo de la izquierda, y simplificándose en cuatro letras. Este mismo, se mantendría hasta el año de 2017, y sería este, el que conocemos en la actualidad, no teniendo ningún cambio desde dicha fecha. Por otro lado, existe una productora muy conocida, en este ámbito. Les hablo de The Asylum, es una compañía estadounidense, que se dedica a la producción y distribución de películas directamente a video. Es reconocida por hacer versiones de películas muy famosas, pero con un presupuesto limitado. Este tipo de filmes reciben el nombre de mockbusters. Dichas películas pueden llegar a tener más de una intención. La primera es engañar a los consumidores, confundiéndolos por el nombre tan parecido con películas conocidas, haciendo que compren la cinta equivocada. La segunda es simplemente parodiar a películas de muy alto presupuesto, esperando buenos resultados. En ambos casos lo que se busca es un beneficio para la compañía, generando grandes ingresos, invirtiendo lo menor posible. Como resultado, tenemos el nacimiento de una nueva forma de negocio que hasta la fecha se mantiene. Un claro ejemplo es la película de Snakes in a Train, o Serpientes en el Tren, la cual claramente es una parodia de la muy conocida Snakes on a Plane, o Serpientes en el Avión. Volviendo a Syfy, y como lo dije en mi anterior video, el día de hoy, hablaremos de una película, que en mi opinión y sin temor a equivocarme, podría ser el mejor filme de animales asesinos, y también la mejor en la historia de esta compañía. Para ello, tenemos que remontarnos al año de 2004, en el cual saldría Frankenfish. Titulada en algunos territorios, como, Frankenfish la criatura del pantano, es una película estadounidense de terror, cuya fecha de estreno, sería el 9 de octubre de dicho año, en el canal de Syfy. Filmada en el condado de Baldwin, ubicado al suroeste de Alabama. La película está fuertemente inspirada, en el incidente de los peces cabeza de serpiente, en el estanque de Crofton, Maryland. En 2002, los noticieros a nivel nacional, hicieron pública la noticia, luego de que un pez cabeza de serpiente del norte, fuera descubierto en el estanque local. Se encontró una gran cantidad de estos peces, tras la oficina de correos de Crofton. Esta especie puede llegar a ser muy agresiva, es por eso, que en septiembre del 2002, se arrojaron a los estanques aledaños, grandes dosis de rotenona, con el fin de erradicar la población de estos peces. Posteriormente, se encontraron 6 cabezas de serpiente adultos, y más de 1000 crías, las cuales fueron eliminadas.
Todo esto fue el detonante de un exhaustivo debate sobre las distintas especies invasoras. Otro caso es el del cisne mudo, que es considerada como una especie invasora y destructiva, esto en la bahía de Chesapeake. Dicho incidente inspiró varias películas, más específicamente tres, las cuales son Snake Eyed Terror, estrenada el 13 de marzo del 2004, Frankenfish igualmente del mismo año, y Swarm of the Snake Eyed, del año 2006. Cabe mencionar que esta última fue producida por Tempone Films, mientras que las dos primeras pertenecen a Sci-Fi. De esta manera, las tres conforman una especie de trilogía indirecta, sin ningún tipo de conexión entre ellas, a excepción de los peces cabeza de serpiente. Habiendo dicho todo lo anterior, la trama de la película es la siguiente. Un médico forense y una bióloga visitan el pantano para investigar la misteriosa muerte de un pescador llamado John Crichton. En su búsqueda, encuentran a Elmer pescando en los canales del río, a quien convencen de llevarlos hasta donde viven los familiares. Una vez allí, conocen a Gloria, esposa de John Crichton, al igual que a su hija Elisa y su novio Dan. Gloria les cuenta que desde hace tiempo, cosas extrañas han estado sucediendo, muy posiblemente la tormenta arrastró algo, y un bote sería el responsable de eso. Mismo que luego del huracán Garrick, fue encontrado río arriba. Elmer lleva a Sam y Mary al lugar donde se encuentra el barco pesquero. Al explorarlo, se percatan de un fuerte olor a podrido, procedente de la bodega, la cual está repleta de restos de la tripulación. Antes de abandonar el barco, y por error, activan una señal de localización por satélite, por lo que Jeff, un cazarrecompensas con mucho dinero, es alertado. Eso provoca que él mismo vaya a buscar a su creación, peces cabeza de serpiente mutados genéticamente. Nos indican que el propósito de su creación no es más que dejarlos libres para luego cazarlos, así de esa manera tenerlo como un trofeo y por puro placer. La película contó con un presupuesto de aproximadamente 3 millones de dólares y fue dirigida por Mark Dippé, quien ha trabajado en cintas como Spawn de 1997 y en Garfield y la Fuerza de Mascotas del 2009. Sinceramente, y desde mi opinión personal, no es el tipo de filmografía que esperaba, ya que en su gran mayoría son películas dirigidas a un público infantil. Sorprendentemente, realizó un estupendo trabajo con Frankenfish, teniendo una trama muy sólida y poco habitual en este tipo de filmes. Tiene el balance perfecto entre mostrar a su criatura y no hacerlo. Los mejores momentos los encontramos cuando aparece en escena. Siento que es muy poco valorada, incluso dentro de este subgénero de películas. Una de las tantas virtudes de la cinta la podemos ver en sus efectos visuales. Tiene un CGI cuanto menos realista, acompañado de efectos prácticos que nos hacen pensar que realmente está sucediendo todo lo que nos narran. En cuanto a las actuaciones, nos encontramos con muy buenas interpretaciones, dando lugar a situaciones bien estructuradas y creíbles. Voces acorde a sus personajes y un doblaje latino de alta calidad, los efectos de sonido no se hacen esperar, estando presentes en los momentos precisos, teniendo hasta los sonidos más mínimos y que podríamos pasar por alto fácilmente. Como era de esperarse, tiene un personaje algo irritante que se ve envuelto en medio del romance entre los protagonistas principales, quien a mi parecer muere de forma inesperada. Pasando al elenco, tenemos a Tori Kitles, quien ha participado en películas como Next del 2007 y en Invencibles del 2001, como también a Reggie Lee, teniendo participación en cintas como Arrástrame al Infierno del 2009 y en la serie de televisión Grimm del 2011. Con base en la calidad de imagen, puede llegar a variar bastante, debido a su gran dificultad para conseguirla. Por lo general, se encuentra en una resolución aceptable, sobre todo en inglés, siendo este su idioma original, como es el caso de las demás cintas. Algo que llamó mi atención es la confusión que al principio tuve con la trilogía de la cual les hablé, ya que existe una película, la cual pensé tenía conexión con el incidente de Crofton. Se trata de Snake Eyed Swarm, cuya fecha de estreno fue el 5 de mayo del 2014. La trama es muy similar a las películas antes mencionadas, teniendo como protagonistas a peces cabeza de serpiente que aterrorizan a la tripulación de un bote en el pantano de Luisiana. En resumen, Frankenfish es la mejor película sobre animales asesinos, o por lo menos, está dentro de las mejores de este subgénero tan llamativo. He de aclarar que es simplemente mi opinión personal, y gracias a todos aquellos filmes de este tipo que he podido ver, es que digo esto sin ánimo de ofender a nadie.
el soundtrack de la cinta, no se queda atrás, haciendo justicia a tan excelente trabajo. De hecho, ha estado sonando desde el inicio del video, así es, la canción que están escuchando, hace parte de este maravilloso filme. Mi historia con esta gran película, comenzó desde que era pequeño. Tiempo en el cual, tuve la fortuna de verla por televisión, sin embargo, no recordaba la mayoría de escenas, ni mucho menos el nombre. No sería hasta finales de 2018, que conseguiría el título, con el cual, terminaría por descubrir, uno de mis subgéneros de terror favoritos. Algo similar, me ocurrió con La Cueva del 2005, película de la cual, ya hay una crítica en el canal. Recuerda que puedes suscribirte, si te gusta el cine de animales asesinos, ya que estaré subiendo contenido de ese tipo. Déjame en los comentarios, qué película te gustaría que analizara. Más adelante, hablaré de Razor Top, cinta que sin lugar a duda, merece un mayor reconocimiento del que posee. Sin más que decir, me despido.